Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal DC Sport. El día de hoy les traigo un nuevo video. Antes de comenzar, pues me gustaría que te suscribas al canal, compartas el video, le des me gusta. Ahora sí, comencemos. El cuadro machaleño de Orense Club recientemente ascendió a la Serie A. El día de hoy hizo oficial a 4 nuevos refuerzos. El primero es José Correa, delantero de nacionalidad colombiana de 27 años. Este jugador ha militado en clubes como Gimnasia, Chivas, Tigres, Olimpo, Deportes Tolima y su último club fue Alianza Petrolero de Venezuela. El segundo refuerzo es el volante Edinson Caicedo de 29 años. Este jugador ha militado en clubes como Macará, Rocafuerte, Grecia, Guayaquil City y su último club fue el cuadro manabita Delfín. El tercer fichaje del cuadro machaleño es Elkin Rivas, de nacionalidad colombiana. Tiene 30 años y ha militado en clubes como Once Caldas, Millonario, Atlético Nacional, América y su último club fue el Bucaramanga. Y el último refuerzo del cuadro machaleño es Marcos Canga, de 31 años. El lateral derecho ha militado en clubes como Cañar, Delfín, Independiente del Valle y Guayaquil City. En tanto que el cuadro manabita de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo también hizo oficial a un nuevo refuerzo. Se trata de Matías Gracia, de nacionalidad argentina. Este jugador ha militado en clubes como Argentinos Juniors, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí, Unión Santa Fe y su último club fue Chacaritas Juniors. Mientras que el cuadro campeón de la Copa Sudamericana del 2019, Independiente del Valle, también anunció a un nuevo refuerzo. Se trata del ecuatoriano Fernando El Chiqui Guerrero. El extremo izquierdo de 30 años ha militado en clubes como Real Madrid Castilla, Liga de Loja, Villarreal B, Leones Negro, Chapecoense, Liga de Quito y la pasada temporada jugó por el club Sport Emelec. En tanto que Liga Deportiva Universitaria de Quito continúa con su pretemporada para poder llegar en óptimas condiciones para encarar la Liga Pro, Copa Ecuador y la Copa Libertadores, donde tendrán que afrontar un grupo muy difícil. Ya la pretemporada se integró Antonio Valencia, realizándose los chequeos médicos y al finalizar los chequeos dialogó con los medios de comunicación, donde manifestó que se quedará en Liga Deportiva Universitaria de Quito, además que desea ganar algún título nacional o un título internacional con el cuadro A. Haciendo los chequeos, bueno, esperando prepararme bien para esta temporada, ¿no? Luis Antonio Valencia llega con ilusiones renovadas, ¿no? Ahora sí una pretemporada completa, algo que no lo había hecho hace algunas temporadas, Toño. Sí, bueno, tenía muchas temporadas que no lo hacía, pero bueno, ahora tengo la oportunidad de comenzar desde el primer día y bueno, eso me pone feliz y esperamos que coja un buen físico para el campeonato. ¿Qué decir ante todos esos rumores que decían que el Toño no volvía, que tenía ofertas de Inglaterra, de España, de México? No, ninguna oferta. Estoy contento en Liga, estoy feliz. Y bueno, tengo contrato con el equipo y nada, quiero cumplirlo y esperamos que así sea. Luis Antonio, será un año lleno de competencias para Liga Deportiva Universitaria en lo que refiere a torneos nacionales e internacionales. ¿Cómo ves las contrataciones que ha tenido Liga Deportiva Universitaria, teniendo un nutrido grupo de jugadores, sobre todo con gente de experiencia como tú, que será importante para esa gente joven que llega? Sí, muy bien. Creo que la dirigencia ha sido muy inteligente contratando chicos jóvenes. Bueno, en el caso de Pelazo, un jugador que ha demostrado un grandísimo nivel, un jugador de selección, y bueno, contento que esté aquí. Y nada, bueno, yo de mi parte pone de todo para ayudar a los chicos a salir adelante y que sea un buen año para todos. Sabemos que tenemos algunas copas y que todos tenemos que estar en buen nivel. Nuevo año, nuevos retos, Antonio, Copa Libertadores, Liga Pro, Copa Ecuador. Sí, bueno, son como 3-4 copas y nada, esperamos que estemos bien para todas esas copas y llegue a un buen nivel, ¿no? Mientras que las principales novedades del cuadro universitario es que ya tendrían cerrado a 2 nuevos refuerzos. El primero es Marcos Caicedo, jugador que en la pasada temporada jugó por el cuadro amarillo de Barcelona Sporting Club. Y el segundo fichaje, que ya está prácticamente cerrado, se trata del ex Barcelona Billy Arce, que una vez más tendrá otra oportunidad, ya que en la pasada temporada no le fue nada bien, ni con el club Sport Emelec ni por Barcelona Sporting Club. Esperemos esta vez por el cuadro universitario le vaya muy bien a este jugador que está desaprovechando las oportunidades que le está dando el fútbol. Fue muy positiva, el profe fue muy claro en las exigencias que tiene para Billy. Billy lo tiene muy claro también. Y positivo, el profe lo conoce a Billy desde chico. Y,
y creo que fue muy, muy motivador lo que le dijo, y Billy tiene muy claro lo que tiene que hacer. Bastante avanzado su paso para la liga. La parte deportiva, que es del profe, sí. Faltan un par de detalles más entre clubes, el club dueño de su pase, el Brighton y Liga, y esperemos que todo llegue a buen puerto. Se vestirá de blanco entonces Billy. Esperemos. ¿No? Esperemos, muy bien. ¿Por qué tiempo sería el contrato? Un año. En tanto que en Barcelona, Sporting Club continúa con su pretemporada en Manta. En el día 11, al mando de Fabián Bustos, realizaron trabajos técnicos y tácticos. Ya por la tarde realizaron fútbol en espacios reducidos. Las principales novedades del cuadro canario es que en el tema Carlos Garcés se complica, así lo dio a conocer el presidente del cuadro manavita Delfín, José Delgado, que la única forma de que Garcés salga de la institución es de que reciba una propuesta del exterior. Pero el cuadro amarillo sigue insistiendo por el jugador, pero habría una posibilidad de que Garcés llegue al cuadro amarillo, ya que el cuadro manavita está pensando en la noche cetácea y el invitado sería Barcelona Sporting Club. Esto sería un punto a favor para la negociación por Carlos Garcés. Esperemos ver en qué termina este tema por este jugador. Y otro refuerzo que están cerca de llegar a Barcelona, o prácticamente cerrado por Barcelona, es el arquero Álvaro Preciado, jugador que milita por el cuadro cetáceo Delfín. Este portero está muy cerca de llegar a Barcelona. En las próximas horas el cuadro canario lo hará oficial y este sería el segundo arquero al mando de Barcelona. Y otro de los fichajes que está casi cerrado para Barcelona es el defensa ecuatoriano Gabriel Achillier, que en la temporada pasada jugó por el cuadro mexicano de Morelia. El club mexicano no lo tendrá en cuenta para esta temporada 2020, así que quedó descartado por el club mexicano y el cuadro amarillo tiene casi cerrado la negociación con el ecuatoriano Achillier. Y bien, hincha amarillo, ¿qué opinas de la llegada a Barcelona de Gabriel Achillier? ¿Lo ves bien, lo ves mal? Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Mientras que algunos clubes se siguen preparando en su pretemporada para llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga Pro, tal es el caso del cuadro manavita Delfín, que se está adaptando a la idea del técnico español, con la que quiere consolidarse y llegar lejos en la Copa Libertadores, además de llegar nuevamente a la final de la Liga Pro. Mientras que el cuadro de Macará de Ambato también se sigue preparando para también encarar la Liga Pro, además que también tendrá que disputar fases previas de la Copa Libertadores, y con las nuevas incorporaciones esperan que se puedan adaptar de la mejor manera para que ayuden al cuadro ambateño a lograr nuevamente conseguir lo que realizaron en el 2019 y además de avanzar en la Copa Libertadores. De la misma forma se sigue preparando el cuadro oriental de Sociedad Deportiva AUCA, donde quieren realizar una excelente Copa Sudamericana, además de poder realizar una buena campaña en este 2020, logrando algún título nacional o alguna clasificación a un torneo internacional. Y bien amigos, si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta, y conmigo será hasta en una próxima ocasión. Nos vemos.